yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, los tenderías. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, los tenderías. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Porque bueno, ahora nos toca estar con Manuel Vilas, que es un escritor formidable, maravilloso. Lo dice alguien que le quiere mucho, que soy yo. ¡Ole! Y me gusta mucho este libro, que se llama Los besos,
porque es un libro que se escribe bajo el mismo techo que Amigo, mientras en la misma casa nos quedamos los dos confinados en Madrid. Yo nunca volví a Iowa debido al confinamiento, debido a la pandemia, y en ese tiempo, mientras yo luchaba con mi novela Amigo y me aparecía el archivo, Manuel estaba metido intensamente con Los besos. Y lo que me gusta de Manuel es esa capacidad para meternos amor, intensidad, reflexión existencial y filosófica, y saber dialogar de forma literaria con la pandemia. Yo me bloqueé. Yo tengo que hacer Amigo en 2019. Todo pasa, digamos, el contexto atmosférico es 2019, pero Manuel se lanza al momento que estábamos viviendo y lo convierte en literatura. Entonces, me gustaría que nos contases cómo ves la novela, cómo empiezas a sentir que tienes una novela entre manos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar es el título, se titula Los besos. Ya cuando pensé en el título de la novela, vi que ninguna novela importante del 19 o del 20 se titulaba Los besos, ¿no? Sí había beso de no sé qué, besos y tal, o el beso de no sé cuántos, todo esto, pero Los besos no. Yo estaba pensando en cómo comienza una historia de amor, porque era lo que yo quería escribir. Yo quería escribir una historia de amor. Y toda historia de amor romántico, comienza por un beso. No hay otra manera. Pensadlo, no hay otra. No hay otra manera de iniciar una historia de amor si no es a través de un beso, y tiene que ser necesariamente un beso en la boca, y tiene que ser necesariamente un beso con lengua. Esto es así. Esto es una prescripción indiscutible de la historia sentimental de la humanidad. De hecho, cuando yo estaba escribiendo la novela y reflexionaba sobre la idea de los besos, me acordé de que yo de crío, cuando teníamos una pandilla en el pueblo y jugábamos a un juego que era la cerilleta y tal, y había que dar un beso a una chica y tal, había, o cuando alguien, uno de nosotros conseguía darle, que una chica le diera un beso, la pregunta obligada, teníamos 11 o 12 años, era si el beso había sido con lengua o sin lengua. El beso sin lengua quedaba absolutamente descalificado, no contaba para nada, ¿no? Esta idea de que una historia de amor comienza con un beso, pues fue la que dio origen a la novela, y la que me propició una reflexión, que es el ser humano que de repente decide ir hacia otro ser humano con ánimo de darle un beso, el abismo que decide recorrer, ¿no? Porque sabe que ese recorrido es abismal. La persona que recibe el beso, que decide en cuestión de milésimas de segundo si acepta o no acepta el beso, la responsabilidad que tiene. Y si acepta el beso, el territorio que se abre para esas dos personas, ¿no? Que es un territorio amoroso y pasional importante, ¿no? Todo eso estaba detrás del título de la novela, ¿no? Como el principio de una historia de amor. Y, bueno, el personaje Salvador, que es el protagonista de la novela, que ya tiene una masculinidad crítica, no quiere ser él, porque los besos es una historia de amor entre hombre y mujer, no quiere ser él el que comience el camino de ir hacia la otra persona para dar el beso, sino que en la novela va a ser la mujer quien dé el paso de tomar el beso, de dar el beso, ¿no? Entonces, este fue el origen del título y del pensamiento sobre la naturaleza romántica y la naturaleza amorosa del beso, ¿no? Había otra cosa también que a mí me inquietaba mucho, que era cómo los seres humanos no conciben otra manera de comenzar una relación amorosa si no es a través del beso, pero que el beso sea lo que abre la intimidad. Es decir, dos seres humanos no van a tener intimidad si previamente no ha habido un beso en la boca, ¿no?
y cómo el beso en la boca abre, además de la relación erótica y amorosa, abre también otro territorio que a mí me, que yo quería explorar en la novela, que es el territorio de la intimidad. Es decir, ¿qué entiendo yo por intimidad y qué se entiende en la novela por intimidad? Se entiende quién te conoce a ti verdaderamente en la vida. ¿Qué ser humano conoce a otro ser humano verdaderamente en la vida? Es decir, todos los que estamos aquí sabemos perfectamente quién nos conoce de verdad. Nosotros, una persona normal, tiene un montón de relaciones sociales, de relaciones laborales, de relaciones de todo tipo, pero ¿quién le conoce auténticamente? ¿Quién le ha visto desnudo física y psíquicamente? ¿No? Pues es su pareja, ¿no? Y en ese caso son pocas personas las que acaban accediendo a tu intimidad a lo largo de la vida. Con todo eso empecé una novela de amor y, claro, tenía también el confinamiento detrás, que era la pregunta que Ana hacía. Yo, claro, estaba escribiendo esta historia de amor y estaba sucediendo el confinamiento. Yo no me podía sustraer a lo que estaba pasando en el mundo y, por tanto, esa historia de amor se ambienta dentro de lo que hemos vivido angustiosamente todos los que estamos aquí, todo el mundo entero, ¿no? Yo, en los primeros días del confinamiento, volví a ver una película que a mí me encanta, que me apasiona, que siempre me ha encantado, que es Casablanca, todos la conocéis, ¿no? Pero en estas que, de repente, en función de lo que estás viviendo, películas que ya has visto, libros que ya has leído, de repente, porque estás viviendo algo nuevo, cambia un significado de esa película o de ese libro. Entonces, estaba viendo la película y, de repente, una frase que hay en la novela, en la película, de repente se me iluminó para la novela que yo estaba escribiendo. Si recordáis, hay un momento en Casablanca en que están entrando los nazis en París y Ingrid Bergman tiene está en el piso de amor que tienen ellos, está la ventana abierta y oye cómo la megafonía anuncia la entrada de la terrible y angustiosa noticia de que entran los nazis en París. Entonces, Ingrid Bergman se vuelve hacia Humphrey Bogart y le dice: el mundo se está desmoronando y tú y yo nos hemos enamorado. Entonces, eso a mí, en ese momento, me pareció que era toda una señal que me mandaba la película. Es decir, cuando llega una catástrofe al mundo, cuando hay una devastación, cuando hay una guerra, lo nuestro fue de menor calibre, ¿no? Era un virus, o una crisis económica, o un totalitarismo, en fin, una tragedia colectiva, ¿qué pueden hacer dos seres humanos para hacer algo que a mí me parecía en aquel momento de vital importancia, que es seguir creyendo en la vida, seguir manteniendo una ilusión grande por seguir vivo, vivir una historia de amor? Lo vi clarísimo. ¿Cómo se vence una tragedia colectiva a título personal? Viviendo una historia de amor. También, otra cosa que me pasó, y ya me callo porque si no me estoy... No, estás muy bien. Otra cosa que me pasó fue que, claro, yo veía, como todos los que estáis aquí, imagino, veíamos durante aquel triste periodo de nuestras vidas, veíamos el telediario agobiados, queríamos saber, queríamos que nos explicaran qué estaba pasando. Eran telediarios donde no había ningún avance narrativo de ninguna clase. Todo era repetición de lo mismo. No pasaba, realmente no estaba pasando nada y, sin embargo, todas les dedicábamos horas y horas y horas a esa pantalla que no anunciaba nada nuevo, más que lo de siempre. 100.000 virólogos diciendo todos lo mismo, lávense las manos, ¿no? Todo era lo mismo. Entonces, yo, harto ya en un drama melancólico de aburrimiento profundo, de no ver ninguna novedad en los telediarios, pensé, digo, bueno, yo debo ser idiota, ¿no? ¿Por qué le dedico tantas horas a ver esto si no, aquí no hay ninguna progresión de noticias de ninguna clase? Entonces pensé, digo, bueno, ¿quién puede haber en este momento en España o en el mundo que no vea noticias, que no vea el telediario, que esté al margen de lo que está pasando? Digo, yo necesito saber que hay alguien que está en otro momento. Y pensé, digo, pues dos enamorados en pleno subidón erótico, en plena fiesta sexual de sus primeros encuentros. Y a mí eso, pensar eso, que había gente que estaba viviendo una pasión amorosa importante y que no estaba atendiendo a lo que estábamos viviendo, pues me ayudó también a construir la novela. Pero también en la novela está esa historia de amor, está esa sensación de irrealidad, porque arranca la novela cuando Salvador, por motivos de salud, se va a una casa en el campo sin saber realmente lo que va a pasar, y le llega detrás, va detrás de él la pandemia. Él va cerrando, es el arranque de la novela,
Pero hay una cosa muy interesante, porque en esa novela, aparte de ese amor o esa sensación de cómo él interpreta la pandemia que empieza a asediarles y que hace que la única que parece que está en contacto con la realidad es Montserrat, que trabaja en la pequeña tienda del pueblo, que es la que vende, que era una de las pocas personas que podía estar, que eran las personas de los supermercados y las tiendas de alimentos. Salvador se lleva un libro muy importante a su aislamiento, y es un libro clave. Se lleva dos. Pero hay uno que es clave. Sí. Él, por una razón, bueno, no voy a descontar el argumento, él está en la sierra madrileña porque le han dado una baja, él trabajaba en la enseñanza, tiene un problema neurológico y está de baja, y ahí le coge el confinamiento en un bungalow de la sierra madrileña. Y a ese bungalow se ha llevado dos libros. La novela tiene también mucha ironía, mucho sentido del humor. Se ha llevado dos libros porque piensa, el hombre dice, bueno, pues ya que me voy aquí al fin del mundo, me voy a llevar dos libros, lo típico, ¿qué libro se llevaría usted a una isla desierta, ¿no? Entonces se lleva la Biblia y se lleva el Quijote. Claro, se lleva esos dos libros, pero la Biblia no la lee. Y el otro día, cuando salió la novela, me decían, pero es que es muy interesante que se lleve dos libros y que uno no lo lea, es decir, de uno no habla para nada y del otro habla todo el rato, del que está leyendo, y el que sí lee es el Quijote. Pero claro, al no leer la Biblia también está indicando algo, ¿no? No lee la Biblia y sí lee el Quijote. Entonces empieza a leer el Quijote y se empieza a entusiasmar porque ve en el Quijote un modelo de vida de un señor absolutamente apasionado. Es decir, ¿qué le interesa a Salvador de Don Quijote? Primero, que está enamoradísimo de una mujer, cosa que le va a pasar a él también. Segundo, que está viviendo una vida ideal y utópica que se ha inventado él con las armas de su sola imaginación. Es decir, es un tipo que lleva una vida intensísima. O sea, ve a Don Quijote como alguien que no tiene ni 5 minutos de tiempo libre. Está intentando cambiar el mundo. O sea, Don Quijote no tiene tiempo libre. Está obsesionado en una utopía tremenda y maravillosa de llevar la justicia al mundo, de entrar en batallas, luchar, vencer a sus enemigos y que estos vayan a arrodillarse ante Dulcinea para que Dulcinea se sienta orgullosa de su caballero. Entonces, Salvador, de todo eso que está leyendo en Don Quijote, saca un modelo es decir, él querría ser como Don Quijote. Y bueno, ese es el fundamento que tiene. La imitación de la vida de Don Quijote es lo que le llega a él. Hay otra cosa importante, que es cuando Salvador va, efectivamente, en el primer momento del confinamiento, va a la tienda del pueblo más cercano y allí se encuentra. Yo también quería una novela que hablase del amor a primera vista. Entonces, Salvador va. A mí me parece que el amor a primera vista, experimentar el amor a primera vista, yo creo que cualquier ser humano que experimenta el amor a primera vista, ese ser humano tiene que dar gracias al cielo, ¿no? Porque yo creo que ha visto algo, aunque sea, ya sé que si tú le preguntas a un psicólogo o a un psiquiatra lo del amor a primera vista, se va a morir de risa, pero sin embargo, la gente cree en el amor a primera vista. Entonces, Salvador va a comprar a la tienda comida, a la tienda del pueblo, y allí se encuentra una mujer que se llama Montserrat, y él la ve y se enamora de ella a primera vista. La ve y le tiene la sensación de que esa mujer le estaba esperando a él desde el principio de los tiempos y que esa mujer, ese ser humano, va a ser la explicación final de su existencia, va a completar su existencia, va a darle el significado final de su vida, que eso es lo que produce el amor a primera vista, ¿no? Y sale de la tienda enamorado. Aprovecha el tema de la pandemia para pedirle el WhatsApp, para encargarle comida por WhatsApp, y entonces se lleva el WhatsApp de ella y a partir de ahí empiezan a WhatsAppear y se va a iniciar la relación de amor. Él ve que es una mujer bellísima y cuando ya ha comenzado la relación amorosa empieza a darle gracias al virus porque él piensa que una mujer tan bella como Montserrat a él no le estaba destinada porque él aparte tiene casi 15 años más que ella y a él le parece que ella en mujer es infinitamente más guapa que él en hombre. Entonces él hace este cálculo, dice, bueno, esta mujer, si no hubiera habido virus,
habría visto otros hombres más guapos que yo y se hubiera fijado en otros hombres más guapos que yo. Por tanto, gracias al virus, me ha escogido a mí, ¿no? Entonces, hay muchas ironías de este tipo en la novela. Entonces, ellos empiezan una historia de amor y bueno, pues está ocurriendo la pandemia y lo que está viendo el lector es una historia de amor como forma de vencer la oscuridad que la pandemia había traído al mundo. Y eso es lo nuclear en la novela. Uh-huh. Y no sé, era eso lo que me preguntaba, sí, ¿no? Sí, era más o menos eso lo que te preguntaba, ¿no? ¿Cómo habías hecho ese paralelismo, ¿no?, entre desarrollar la realidad y todas esas partes de humor? Porque en tu literatura hay mucho humor. Sí, bueno, ¿cómo trabajas, ejemplo, el humor? Él, por ejemplo, hace una cosa. Él también se le ocurren cosas. Bueno, hay una parte de la novela que él se dedica a robar. Bueno, esto se puede decir sin hacer spoiler. Él, por ejemplo, se dedica a robar cosas en las tiendas porque cree que eso. Quiere imitar a Don Quijote, quiere hacer pequeñas imitaciones burlescas de las cosas que va viendo en la novela de Cervantes. Incluso hay momentos muy divertidos, ¿no? Pues el personaje de Salvador tiene una manera de pensar muy, a veces muy disolvente, a veces ideológica, también critica la pandemia. La verdad es que la novela tiene todo, porque también tiene una parte política, tiene una parte amorosa, tiene, por 20 euros no se puede pedir más. O sea, la novela tiene absolutamente, tiene una historia de amor. Hay filosofía, hay poesía, hay política, hay historia, está llena de capas. A mí me interesaba que hubiese muchas capas en la novela, ¿no? Porque el lector viera un poco de todo, ¿no? También hay, no sé, por ejemplo, hay un momento importantísimo en la novela que es cuando Salvador decide cambiarle el nombre, que ya él acaba viendo a su enamorada en tres planos, ¿no? Es decir, cuando Montserrat trabaja de tendera, es Montserrat. Cuando ella es su amor, él le pide permiso, esto es nuevo, pues Don Quijote no le pidió permiso al don San Lorenzo para cambiarle el nombre. Salvador le pide permiso a Montserrat y dice, mira, estoy leyendo el Quijote y Don Quijote, hay un momento en la novela en que al don San Lorenzo lo llama Dulcinea del Toboso. A mí me gustaría cambiarte el nombre. Entonces ella esto se lo toma como un juego amoroso, de divertido, una cosa lúdica entre dos seres humanos que están en el subidón erótico festivo y dice, pues muy bien, ¿y cómo me vas a llamar? Y dice, te voy a llamar Altisidora, porque es un personaje del Quijote que a él le gusta muchísimo, ese nombre, y ella dice, bien. Pero el momento que ella le dice bien, no se da cuenta de que a partir de ese momento él la va a ver en tres planos. Va a ver a esa mujer de la que se ha enamorado en tres planos. La va a ver Montserrat cuando trabaja en la tienda, Altisidora cuando es su enamorada ideal, cuando es la mujer de su utopía maravillosa. Y va a haber momentos en que el propio personaje de Salvador no sabe muy bien dónde está ella, porque la va a hacer cosas de amor y le va a hacer cosas también de la realidad, y en ese momento la llama Montserrat Altisidora. Hay momentos en la novela en que se dirige a ella Montserrat Altisidora porque no sabe exactamente dónde está, no sabe si está en el plano ideal o está en la realidad, ¿no? Es lo que necesita, él es un romántico. De hecho, la novela, muchas veces, muchos lectores la han entendido como el canto del cisne del romanticismo, ¿no? Evidentemente, el tipo de amor que él quiere vivir es un amor que tiene los días contados y si no ya está prácticamente periclitado, ¿no? Ella es más realista. Él además también en la novela se trata un tema importante que era uno de los fundamentos, digamos el tema más importante de la novela o uno de los nucleares, es una cosa que Salvador, que es muy redicho, que es un poco así muy filosófico, llama la oxidación del erotismo. Llama la entropía del erotismo. Él está obsesionado con que el erotismo dura poco. Es decir, él piensa que su relación con Montserrat puede durar de 3 meses a 2 o 3 años, pero que más allá el erotismo desaparece. La novela trata de la fricción que hay entre erotismo y convivencia, entre sexualidad y convivencia. Salvador se da cuenta de que después de la sexualidad apasionada que viven dos seres humanos cuando se conocen, después de esos primeros encuentros amorosos llenos de fogosidad, llenos de amor físico, de subidón erótico, después de eso viene un territorio
muy importante para los seres humanos, que es el territorio de la convivencia, del amor en pareja, de la complicidad. Él ve allí sentimientos importantísimos sin los cuales los seres humanos no saben vivir: la complicidad, la amistad, la lealtad entre dos seres humanos, que se dan en las relaciones amorosas, sentimentales de larga duración. Pero le angustia de una manera tremenda ver que todo ese universo sentimental, todo ese territorio sentimental absolutamente necesario para la vida de cualquier ser humano, lleve aparejado la pérdida de la sexualidad biológica, apasionada, casi violenta, no sé cómo calificarla, de los primeros encuentros. Esto le angustia muchísimo. Y eso es uno de los temas que la novela le plantea al lector y que, como hacen las novelas plantean una historia, pero no dicen nunca al lector qué debe hacer el lector. Simplemente uno ve lo que está pasando allí y ya el lector pues debe decidir. Porque luego hay un momento en la novela en el que él está casi, está obsesionado con pedirle, hay una cosa que hace él, que es que quiere pedirle en matrimonio, está obsesionado con pedirle matrimonio porque quiere convertir esa relación amorosa que está teniendo con ella en algo de verdad, pero tampoco se atreve a pedirle matrimonio porque piensa que si le pide matrimonio va a perder el erotismo que está viviendo con ella. Uh-huh. Y también, aparte de Salvador, el personaje fascinante es Montserrat, sí, y toda la complejidad. No hemos hablado nada de ella, y a mí me cae mejor ella que él, porque ella es más real. Él es una pura utopía, él es un idealista. Ella es una mujer que viene de un divorcio, es una mujer que está viviendo dos amores, porque ella es madre, tiene un hijo, y claro, y de repente ella necesita amar. Hay una cosa que les pasa a los dos, que los dos necesitan amar. Y los dos necesitan sentir amor, porque están en un momento de sus vidas en que han hecho un descubrimiento que todo el mundo sabemos, que es que sin amor no se puede vivir. Sí, que yo diga esto, que diga que sin amor no se puede vivir, pero esto ya lo sabemos, claro que lo sabemos. ¿Qué hace una novela? Si una novela normalmente no hace más que recordar algo que tú ya sabes. Si no hay nada en una novela que no te diga algo que tú ya sabes. Lo que hace es recordártelo con argumentos nuevos, con puntos de vista originales, con una historia seductora, pero lo que te dice una novela tú ya lo sabes, tú ya lo sabes. Y que el amor es importante y la vida de un ser humano, si no hay amor, no encuentra su sentido ni su significado, lo sabemos. Lo que hace una novela es recordártelo, y eso es lo que yo buscaba, recordarle al lector que sin amor es imposible encontrar un significado, al menos en mi experiencia, ya no de experiencia como escritor, sino como experiencia de ser humano, es imposible encontrar sentido a la vida. Uh-huh. Y eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cuál fue la parte que más disfrutaste de escribir la novela, Manuel? Ya no me acuerdo. Yo creo, no sé, las partes irónicas son más divertidas, ¿no? No recuerdo ya. También las partes cinematográficas. También había una cosa, sí, estaba la parte. Yo soy muy cinéfilo, a mí me gusta el cine a veces más que la literatura. Y yo llevaba tres películas en la cabeza que de alguna manera están metidas en, y que eso sí que me gustaba vincular, me seducía mucho vincular esas tres películas a la novela que estaba escribiendo. Una es Casablanca, que ya le he dicho. Y otra es una película que a mí me vuelve medio loco, que es Los puentes de Madison, ¿no? Entonces yo estaba obsesionado con la escena, claro, que además era un enigma que yo quería resolver en la novela, es decir, que era el canon del amor romántico. Si recordáis Los puentes de Madison, hay un momento en que él vuelve, Clint Eastwood vuelve, a ver si ella si se retoma la historia de amor y se queda ahí bajo la lluvia, esperando que Meryl Streep decida si se va o no se va con él, ¿no? Pero él no hace nada, no dice nada. Eso es maravilloso. O sea, eso es,
Eso es de una elegancia. Yo estaba sobrecogido con esa. Yo quería esa elegancia de Clint Eastwood en esa película como la elegancia de Humphrey Bogart. Estos tipos son elegantes. A mí la elegancia es una cosa que me vuelve medio loco. Yo quería esa elegancia del que está enamorado profundamente, pero no va a hacer nada que incomode a la otra persona, respetando casi hasta lo incomprensible la libertad de ella. Entonces él se queda simplemente bajo la lluvia, empapándose, ella lo ve, pero él no va allí y le toca en la puerta, oye, que soy, que... No, se queda allí, como Humphrey Bogart sabe perfectamente, o sea, Casablanca, si Ingrid Bergman en Casablanca se va con Humphrey Bogart al final de la película y no con el tonto ese de Laszlo, ese tío siempre me ha caído mal, si se va con Humphrey Bogart la película sería una más, no sería famosa esa película. No sería, si Casablanca termina con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman yéndose juntos, esa película no valdría nada. ¿Qué hay de grandeza en esa película? La elegante ¿cómo de, no me sale la palabra? El decir no. El decir no. La renuncia. La renuncia. La renuncia elegantísima. ¿Por qué? Porque tanto Humphrey Bogart como Meryl Streep y Clint Eastwood saben que sin esa renuncia... Bueno, hay una frase en Casablanca que yo también tenía presente en la novela, que era «siempre nos quedará París». ¿Qué quiere decir? Y que tiene que ver mucho con mi novela. Que el amor romántico, el amor ideal, se da en un tiempo, en un corto periodo de tiempo. Es fundamental. El «siempre nos quedará París» fue los 3 o 4 meses que estuvieron juntos y fue de una gran intensidad. Si ese tiempo se prolonga en 30 o 40 años, ya no se produce ese ideal absoluto del amor romántico. Es lo que pasa en los puentes de Madison, están juntos 5 días, un fin de semana largo, y esos 5 días son los 5 días más importantes en la vida de cada uno de los dos. Son 5 días que no dan... Que no se prolongan ni siquiera en 5 años. Y esos 5 días son la experiencia amorosa más maravillosa que viven en esa película Meryl Streep y Clint Eastwood. Y luego había otra película que llevaba yo en la cabeza, que esta es menos conocida, que es una película de Wong Kar-wai que se titula In the Mood for Love, que es Deseando Amar, que si no la habéis visto, más desconocida, pero es también otra película de amor. Esas 3 películas llevaba yo en la cabeza cuando escribí Los Besos, porque quería esa forma de romanticismo que hay en esas películas, quería meterla en la novela. Y con esa sensación de amor en el aire y con esa sensación de besos en el aire, pues... Hombre, yo quería también... Había una obsesión... Yo soy un gran vitalista. A mí me parece que la vida es un don y un gran misterio, ¿no? Y yo creo... Yo cuando escribí la novela tenía la idea de que ese misterio brutal y tremendo que hay en la vida... nos toca más, lo vemos mejor representado cuando los seres humanos viven una historia de amor. La novela tiene una tesis muy sencilla. O sea, ¿qué dice esta novela al lector? Le dice 2 cosas muy sencillas. Lo digo para terminar y es un resumen perfecto de la novela. La novela le dice al lector, mira, si tú estás enamorado, cuida, alimenta y nutre ese amor. Y si no lo estás, corre a enamorarte. Eso es lo que dice la novela. Bueno, pues con esas palabras vamos a correr a pedirte que nos firmes los libros y a enamorarnos. Muchísimas gracias. Gracias. Pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco.
Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1.000.000.000 como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1.000.000.000 como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Thank you.